Buenas noches. Soy Guillermo Amarilla Molfino. Soy un nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. Restituí mi identidad en el año 2009, teniendo yo 29 años de edad. En el mes de la identidad, te invitamos a sumarte a la búsqueda de los casi 300 nietas y nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, apropiados durante la última dictadura militar. Hoy tienen entre 40 y 45 años y posiblemente tienen hijos e hijas que también heredan esa duda sobre su historia familiar. Han pasado 44 años desde que las abuelas iniciaron este camino. Hoy la sociedad acompaña la búsqueda de las personas desaparecidas con vida, pero necesitamos de la ayuda de todos y todas para encontrarlas. ¿Conoces a alguien con dudas sobre su identidad? ¿Tenés información sobre un posible hijo o hija de personas desaparecidas? No te guardes la información. Conversá con él o con ella. Acompañá a esa persona a resolver sus dudas. El tiempo corre y hay una familia esperando ese abrazo. Tu información puede ser importante. Animate a compartirla. Comunícate con abuelas. Gracias. Thank you.
Muchas gracias. Empezamos este homenaje a Astor Piazzolla en esta maravillosa sala que vuelve a vivir, que vuelve a escuchar sus aplausos y que vuelve a resonar con la música. Y eso es algo que creo nos emociona a todos. Con una obra que escribí hace años que se llama Memento, un recuerdo justamente para los ausentes. En este caso recordamos a un ausente significativo, Astor Piazzolla, el creador del nuevo tango, el creador de esa música que él llamaba de la ciudad de Buenos Aires y que finalmente terminó siendo su propia música, la música que lo caracterizó y que dejó como herencia para el mundo entero. Después de este memento, y antes de continuar con esta primera parte, yo quiero presentarles a los solistas del ensamble, porque estos solistas son mis compañeros con los que nos hemos reunido para hacer este homenaje. Cristian Zárate en piano. Horacio Romo en bandoneón. Juan Pablo Navarro en contrabajo. Luis Cerábolo, batería. Ricardo Leu, en guitarra eléctrica. El gran Pablo Agri, en violín. Mi querido Alejandro Santos, en flauta. Estando en París, Astor escribió la música para una apuesta del sueño de una noche de verano de Shakespeare que hizo La Belli en París. Y hizo, una vez más, su propia música. En la historia, estos personajes shakespearianos aparecían como tangueros y como guapos. Entonces vamos a hacerles escuchar dos obras de esta suite que corresponde al sueño de una noche de verano, Sensuel y Dansé. Thank you.
Entre ellos a Astor Piazzolla, que escribió sobre alguno de sus poemas Jacinto Chiclana, y al maestro Carlos Guastavino, que escribió La Milonga de los Hermanos. Este escritor que se soñó como el más universal terminó siendo el más argentino de los escritores. Ahora quiero presentarles a Guillermo Fernández, que se va a reunir con nosotros para interpretar La Milonga de Jacinto Chiclana. Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese hombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habría habido como él
en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana. Ahora será Alejandra Martín, que se incorporará a nuestro grupo para cantar otra milonga, la milonga de los hermanos. Bye.
matando. A parte de la obra de Astor de la última época se desarrolló en Europa. Él la escribió estando viviendo en París o residiendo en distintos lugares de Europa. Vamos ahora a hacerles escuchar tres obras que son tres clásicos ya, pero que pertenecen a esta época donde evidentemente la sensación de la soledad primaba en el espíritu melancólico de esas composiciones. Van a ser Solitud, o la soledad, Libertango y Oblivion. Thank you.
Estando en París, otra figura entrañable, queridísima por todos nosotros, como fue Fernando Pino Solanas, tuvo la idea de hacer una película que contara, que hablara del exilio de los argentinos en París. Una obra que a través de la ficción relatara esa tanguedia en la que él quería contar cuáles eran la picaresca y también los sufrimientos de toda esa gente que estaba siempre soñando con la Argentina y pensando en el tango como su identidad. Por eso es que ahora vamos a presentarles una reducción, una suite de algunos de los temas que yo escribí junto con Astor, en este caso los escribí yo, para El exilio de Gardel. Cuatro temas, los tangos del exilio, de Si cuál es mi país, Tangos, tangos y el vals del regreso, que van a interpretar Guillermo Fernández y Alejandra Martín. Los tangos del exilio de Gardel son tangos que se cantan con la piel, tanguedias que no bajan de cartel y pasan como tangos de papel. Tanguedias que te atacan la moral y aumentan tu locura natural. Tanguedias que se hacen en plural, exilios que no encuentran su final. Tango, 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 hablarle a los ladrillos, para vos
que te bancaste, mandajanas y ladrillos para vos, que te llevaron por el pez o por las dudas, para vos que te humillaron y te largaron de dudas. Para todo va mi canto, va buscando su del exilio, dentro y fuera del país. Qué país roto y mafioso y tan lleno de manejo. Qué país tan peligroso nos dejaron estos viejos. 8 años que nos fuimos dejando en pausa al país. Hace mucho que nacimos, decir cuál es mi país. Somos hijos del exilio, media vida sin país. Solo busco domicilio, decí cuál es mi país. Yo te pido que me escribas y me ayudes a elegir. No me banco otra pausa, ni una vida sin país. País no nos quedamos, la revuela sigue aquí. Pero ¿dónde es que nos vamos? Decí cuál es mi país. Todo te respete, aunque lleves un chupete. Un país donde pueda elegir. Y que valga tu opinión, aunque seas un ratón. Ser yo, sin sentirse cucaracha ni bajarse la bombacha. ¿Qué país será ese país donde pueda trabajar sin tener que mendigar? Tango, 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 tango.
viejo tango baila con raíz. Baila tango, tango del país. Un país que me ayude a vivir, donde todos te respeten, aunque lleves un chupete. Un país que no pierda el humor, donde aprendas a reír sin tener que reprimir. Tango, 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 tango. Tango, 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 tango. Secuestrarte y a inventar otro final. Te esperaba para amarte, lo demás ya me da igual. El final es lo que asusta, como en todas las pasiones. El amor a mí me gusta si lo hacemos. He venido yo en tu auxilio y a llevarte, así lo espero. A sacarme del exilio, eso sí que me da miedo. Sigo siendo yo el autor y la llevo a Buenos Aires. La tanguería, nuestro amor, el país está cambiando y Juan Uno nos espera. Pero aquí voy mejorando y además, si te creyera, te lo juro, no te miento, la pondremos en cartel. No me vengas con el cuento, darle a Gardel. Que te digo que te que quiero, te quiero y me da miedo. Que te quiero y que no juego. Que te quiero y que no juego. Que te digo que te llevo, que te quiero y me da miedo. Que te digo que te quiero, que te quiero y tengo miedo. El exilio continúa, tu locura natural. Es un de garúa que no encuentra su final. El exilio continúa y estamos juntos, con su triste carnaval. Ay, te llevo a Buenos Aires, para amarte, todo está cambiando, no me das, vamos a inventar un final. Igual. Vos
tendrías que sentir que no todo está perdido. La cuestión es resistir, mantenernos bien unidos. Nos llevamos en exilio con sotería. Volver a Buenos Aires. Carnaval. Creerte, volver a Buenos Aires. Para amarte, todo está cambiando. Vamos a inventar un final. Nos llevamos el exilio. Y ahora estamos juntos. Con su triste carnaval. Me llevo a Buenos Aires. Todo está cambiando. Vamos a inventar un final. Vamos llegando al fin de este recital y vamos a terminarlo con una obra que Astor grabó primero en Italia con Jerry Mulligan, Años de Soledad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias al Ministerio de Cultura de la Nación, Martín Grossman, a Karina Barroso, a Nancy Díez y Lucía Conde. Ha sido una noche hermosa, evocando el sentimiento y la obra de Astor Piazzolla. Para ustedes, Años de Soledad. Thank you.
Bueno, vamos a terminar con tres fragmentos de la operita María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Fuga y Misterio, contra milonga La Funerala y la milonga de La Anunciación. Muchas gracias una vez más. Thank you.
Aprovecho la instalación de los micrófonos para volver a mencionarlos. Cristian Zárate en piano. Horacio Romo, bandoneón. Juan Pablo Navarro, contrabajo. Luis Cerábolo, batería. Ricardo Leu, guitarra eléctrica. Pablo Agri, violín. Y Alejandro Santos, en flauta, en el saxo. Y ahora terminamos esta noche con la presencia de Alejandra Martín y de Guillermo Fernández. Y esta milonga de la Anunciación. Y de sisal, ay, flaco y en banda, tan cadenero, me anda un Jesús chapaleando, te guarda en la voz. Y un canyenguito sobor, con un compás de punto cruz. Que hoy me ha puesto a temblar. Y un angelito de terracota, tuerto del grito en la rota, viudez de un pretín. Bascando un sango en salata con un jazmín, me ató un solcito de leche sobre la piel. De 12 faros de luz tengo atrás de la piel. Dale María, si nueve llantos son todo el pardo misterio que había que ver. Qué loco intento de espiga, ¿qué vas a hacer? Qué dura rama celeste te va a crujir. Dale que está el venir, dale que duele bien. Daré de mamar a un botín. Dale María.